Hola chicos, lo que van a ver a continuación es un resumen de el directo de Helltaker que fue hace un par de semanas. Espero que les guste mucho y si quieren ver la versión extendida está en la zona de directos de este canal. Muchísimas gracias por ver el video y ahora sí vamos con el resumen. A ver... ¡Ah! ¡Estuvo cerca! Ya, ok. No es tan fácil como pensé. ¡Ah, peor! ¡Al fin! ¡Al fin! Ah, Pandemónica, la demonio cansada, dice. Mi nombre es Pandemónica. Servicio al cliente del infierno. ¿Cómo te puedo ayudar? A ver, quizás puedo yo servirte. Siempre hay que tener una actitud positiva. A ver, probemos. Gracias por la oferta. Tener un poco de café. No soy yo misma sin él. Bueno, algunas personas sí conozco que necesitan café para sobrevivir. Uy, a ver. No, acá no. Listo. Mejor. Modeus, la demonio de la lujuria. Tú y yo, ahora. Ok, Modeus. Probemos. Ya, a ver, voy a hacerme el difícil, a ver qué que dice. No hay tiempo, estoy ocupado agrupando, juntando chicas, a ver. ¿Un harén de demonios? Oh, tu pobre tonto. Ellas te van a romper a hilos. Y yo tengo que ver eso. Ay, Dios mío, eres boyerista, querido Modeus. A ver, listo, ahora tenemos a Modeus. A ver, ya. Cerca, ¿qué pasó? Parece... Listo. Ah, bueno, sí, la respuesta no siempre es la primera opción. A ver, Cerberus, el demonio triple. ¿Eres un humano real? Por favor, llévanos contigo. Eso fue fácil. A ver. Necesitamos un humano. Ah, ya. La respuesta en español sería: esto está siendo muy fácil. Voy a hacer las preguntas. Y Cerberus dice: necesitamos un humano para cruzar la puerta del infierno. Tú no tienes que estar en una sola pieza. Ah, ok. Ya, obtuvimos un mal final. Dice, ellas te saltaron como perros rabiosos. Se escucharon sonidos caninos. Que la ternura de eso te dio un ataque al corazón. Ah, ok, supongo que está bien. A ver, hagámoslo de nuevo.
Ya, miren, ¿sabe qué? No sé cómo lo hice, pero gané. A ver. ¡Listo! No sé qué hice, pero no me importa, ya todo está bien. A ver, Azazel, el ángel curioso. Oh, por los cielos, ¿qué podría estar haciendo un humano vivo en el infierno? ¡Qué inusual! Ay, por favor, dime. A ver, buscando por demonios, dime que elegiré la respuesta correcta, ¡Sí! ¡Sí, elegí la respuesta correcta! ¡Ah! ¡Yes! Oh, ¿tú también? Déjame adivinar, ¿tesis en pecado moderno o es demoniología? Nosotros deberíamos de juntar fuerzas. Uf. Ya, listo. Alguien más, listo. Al harem. Se logró. Sí, se logró. A ver, otra vez. Ah, a ver. Cantidad de serotonina valió la pena. Estaba así de pedir ayuda. Lo logré. Justicia, la demonio asombrosa. Joe, ¿resolviste? ¿Acaso acabas de resolver ese rompecabezas? Eso es asombroso. Justice, no sabes cuánto, justicia, como te llames, no sabes cuánto he estado sufriendo con esto. Tomó algo de trabajo. ¿Quieres unirte a mi harem? No tienes que preguntarme. Nunca me perdería de una fiesta. Ya listo. Quédate acá con nuestra fiesta de celebración. Vamos bien. A ver, Lucifer, CEO del infierno o directora del infierno. Nos conocemos al fin. Tú has probado tu valor al haber pasado todas las pruebas. Pledge, creo que es... A ver, un ratito, chicos, esto sí voy a buscar porque mi inglés no... O sea, sé que es pledge y a prometer. Oh, ok, yo pensé que era como dar tu alma. Prométeme tu alma a mí y voy a hacerte mi más atesorado esclavo. No, gracias, pero puedes unirte a mi harem. ¿Qué es lo que estás tratando de cumplir o de lograr? ¿Piensas que tú puedes esclavizar a los demonios a tu voluntad? Puedo ofrecer café y juegos de turnos. ¿En verdad es así? ¿Tú vienes aquí y tratas de comprarme con panqueques? Estás de suerte que tengo algo por los panqueques. Yo tengo que darles a las nenas lo que quieren. Yo creo que me has convencido. Ese harem tuyo puede probar ser entretenido después de todo.
Ya, vamos muy bien. Ya hay una idea. El hámster que está en mi cabeza ya está comenzando a girar más rápido. Ya hay una idea. Al fin. Hámster se movió y terminó de dar la vuelta. Ya. Yeah. Signos de interrogación. ¿Tú verdaderamente pensaste que solamente podías irte? Después de todo lo que has hecho, siento la mordida fría de cadenas en mi piel. Seguido de fuego que me quema la carne de mis huesos. Sido como si hubieses muerto miles de veces. Sin embargo, de alguna manera sigues estando vivo. Yo acabo de encontrarte, que sería intruso. Así que aún no te mueras. Vamos a pasar mucho tiempo juntos, tú y yo. Oye, sí, ahí. Judgment. O juzgadora, supongo, la gran prosecutora. Arde en la máquina del pecado. Sufrimiento debe ser hecho. Oh, rayos. Nerviosa, siento que para el lado izquierdo superior ya tengo el ritmo, pero para los demás sets no. ¡Sí se puede! Yoshmen dice, algunas palabras finales antes de que el verdadero dolor comience.
Renuncia a los halagos baratos. Esto va a hacer tu trabajo más difícil. Mira, realmente no quiero hacer esto, pero el pacto ha sido sellado. Nada va a evitar tu partición. Sin embargo, puedo posponer tu tormento un par de años si es que te vas y nunca perturbas el infierno de nuevo. Nuestros destinos son uno. Te mataré y tú vas a sufrir, pero eso no tiene que ser hoy día. Así que considérate afortunado y vete de mi lado, de mi vista. Acabo de decir de que eres libre de irte. Vete. ¿Qué? ¿Quieres invitarme a tu harem? No seas ridículo. A ver, estarías compartiendo techo con el avatar inmortal del dolor, que acaba de hacer un pacto de sangre de asesinarte mientras te tortura. Glorious success. Wait, ¿estás seguro? ¿Qué tan lejos hemos llegado con el ritual apropiado? Podemos darle un intento. Wait, ¿gané? ¿Gané? Y así, tu camino llega a un final. Lograste exitosamente llevarte a todas las chicas del infierno y con eso te has vuelto como el tomador del infierno. No una vida fácil de vivir, pero esta era bastante corta y llena de sufrimiento. Pero vida está llena de sufrimiento, no importa qué es lo que vivas, así que hay que tener diversión mientras tú estás en eso. ¡Gané! ¡Gané el juego! ¡Gané el juego! A ver, vamos a hablar con nuestras waifus. Lucifer dice, otro lote de panqueques hecho, como veo. ¡Y son tan ricos! Muchas gracias por tu ayuda. No lo menciones, es lo menos que puedo hacer. Sin embargo, tengo que decir, aún no encuentro cómo hacerlos perfectamente delgados todas las veces. Y la manera en la que tú le das vueltas en el aire, debe haber algún tipo de brujería involucrada. Experiencia. Sí, cómo no. Mejor hay que darles a todos sus panqueques. ¿Panqueques? Modeus está leyendo. ¿Estás leyendo una comedia romántica? Nunca has escuchado de este romance anterior antes. ¿Es la cosa más chichista? ¿Quizás he estado haciendo las cosas mal todo este tiempo? ¿Quieres ir a una cita? Siempre he sabido que eras un degenerado pervertido. Ya continuemos. ¿Panqueques? Oh, genial. Tengo una pregunta, sin embargo. Dime. Chicas dicen que nunca te has quitado tus lentes. ¿Por qué es eso? Podría preguntarte lo mismo. Yo es porque estoy ciega. Esa es mi historia. ¿Podrías compartirme la tuya? Quizás otro día. Oh, por favor. Las chicas están ya haciendo apuestas. Estoy perdiendo $10 y si no tienes visión láser. ¿Panqueques y café? Pandemónica dice, ah, ya no soy el demonio cansado. Café, supongo que café cargado. Ah, no, en realidad está bastante bien. Esta vez incluso lo filtraste apropiadamente. Sigue así y sobrevivas otro día sin los dedos rotos. Ajá. Pero ahora me siento libre de arruinarlo todo. El hospital local ha probado ser competente hasta ahora. El siguiente café a las 5:15, doble expreso, ¿verdad? Es tu trabajo de recordar, no el mío. ¿Panqueques? ¿Sabes qué tan difícil es encontrar un nuevo juego de en base a estrategias que podemos jugar? Casi todo lo que ha producido la humanidad
es o una secuela mal hecha o mi cerebro ya no está funcionando, chicos. Necesito, a ver. ¿Estafa? Ah, estafa, sí, estafa está bien. Igual quisiera jugarlo de todas maneras. Sí, lo sé, desafortunadamente. Y necesitaríamos mucho alcohol. No, pero yo no tomo alcohol. Y nadie en mi grupo toma alcohol. Así que lo siento, Malina. Ley seca en esta casa. Panqueques, necesitar un poco de fuego. Nada de fumar en la casa. ¿O qué? ¿Me castigarás? Hazlo. Y he sido una muy mala chica. Disfrutas eso, ¿verdad? Panqueques, ¿cuánto tiempo he estado aquí? Un par de semanas. Se siente la eternidad. Las cosas que he visto, las cosas que he hecho. Podría escribir una tesis, supongo, sobre esto, pero nadie me podría creer. Es demasiado surreal. Oh. Y mi investigación apenas ha tocado la superficie. ¿Me acompañarías en mis estudios de hoy? Estudias demasiado. Come tus panqueques. ¿Panqueques? La malogramos. ¿Acosado a los vecinos de nuevo? ¿Qué hicieron? ¿Por qué la policía está a la puerta? ¿Panqueques? Invasores han invadido nuestro dominio. ¿Que debería de eliminarlos? No hay necesidad. Yo me encargaré de esto. Ok, diviértete. Policía, abre la puerta. Nosotros sabemos que estás aquí. Abre la puerta, ahora. Abre el... ¿Panqueques? Oh, gracias. Igual tenemos preguntas que hacer. Y así es como termina Helltaker. Narrado por nada menos que por el viejo Belzebub. Una historia bastante graciosa, lo sé. Para ser honesto, es una aberración en realidad. Una horrible historia sobre horribles personas. Pero quizás tú encuentres diversión en ello. Quizás una risa o dos. Aún así, gracias por darle compañía a esta vieja mosca. Hasta la próxima. El fin.